Es la primera vez Metropolitana. Y aquí se viene Poch. La mete en el área. Busca Ledema. Le queda Sciorilli. Buen remate al arco. Que contiene. Que se queda Bruno Centeno. El gasto de Atlanta. La pelota de Atlanta. El pecado capital de Ibars. Quiere salir jugando. Y genera todo esto que hizo el equipo del Mago Capria. Por esta zona. Ya están jugando Brando Drogué y Dálmine. Con la chica Ibars, viene el centro cerrado. La sacaba de cabeza Torres, le queda Román. Segundo palo, me gusta Centurión, Román Díaz, enganchó, le queda para la derecha. Ahora se acomoda para la zurda. Ahí va Román, pegale vos, Román. No hubo falta, No hubo falta para mí, le tocaron la pelota. Como gritan, igual no la sacaron Centurión. Y esto penal, sí señor. Se lo llevó puesto Peláez a Ibars. Señoras y señores, penal para Almirante. No se puede creer cómo nos sacó la pelota de su área Atlanta. Penal para Almirante Brown en los 11 minutos. Es tanta la intención de Atlanta de seguir jugando que lo que comete recién Díaz Villán, tocar al jugador de Almirante Brown. Aquí Román Díaz se tira. La jugada sigue. La toca Galeano, saca ala. Se la tocan del piso. Quiere eludir Centurión y la falta clara de Peláez. Penal para Almirante. Impensado. No había llegado al arco el equipo de Felipe de la Riva. Que quiere ponerse en ventaja. Penal para el conjunto de Casanova. Va Román, va loco. Pie zurdo. Mano a mano, cara a cara, frente a frente a Pablo Santillo. Román. ¡Gol! ¡Gol de Almirante Brown! Román Díaz. El loco, sí. El Román de Almirante. A los 12 minutos. Casanova arriba. Almirante Brown 1. Atlanta 0. Fuerte, cara interna, pie zurdo, el abrazo con De la Riva. El ideólogo de Almirante le da la apertura al Mirasol por una desatención tremenda de Atlanta en el fondo, un penal impensado. Incorporación en Atlanta. Está la pelota para Peláez. Y sí. Llega tarde y le da el cuerpo, le da la pierna abajo. Y era falta y tarjeta, Por favor. No entre más. Dale. Se estaba en negociación con Alan Sánchez. No sé si Bonfigli. Galeano. Upa. Sin querer se le cayó encima. Roja. ¡No! ¿Lo echó? Sí, señor. Pero para mí. No, yo no. Para mí sin querer, de entrada. Yo voy a ver la repetición. Para mí era falta del de Almirante. Con las dos piernas sí, para no, adelante. Que lo pisa, pero lo el pisa tema porque es que. Se cae. Claro. El tema es la manera. Vamos a ver la repetición. Roja directa, expulsado Galeano. Ahí va el piso. Era falta del de Almirante primero. No, para mí no es roja, para mí no. A ver, vamos a verla de nuevo. Es falta del Almirante y cuando cae, quiere eludirlo, no quiere pisarlo. No, para mí se apura el árbitro. Era falta del jugador Almirante. Va con las dos piernas para adelante por sobre el hombre de Atlanta. Encima se va un hombre clave, que es Galeano. Ahí está el pizarrón para rearmarse. ¿Ves el pizarrón este? Sí. Atlanta juega como el pizarrón. No se mueven las fichitas, quedan estáticas, cada en cada línea. Por eso Almirante, que tiene carece de juego, tremendamente carece de juego, no puede, lo gana, pero no puede aprovecharlo aún más. Yo cuando digo, ni bien veo la jugada, que fue sin querer, es que justamente interpreto, noto que el jugador de Almirante se mete... Es que si la tirás de nuevo... Por debajo de Galeano. Claro. Y como que no puede evitar que lo... Claro, después se impresiona que le termina pisando sobre el pecho al jugador de Almirante que está en el suelo. Si la tirás de nuevo, falta el jugador de Almirante, va con las dos piernas para adelante. Después si nos la muestra Fernando Rodríguez, nuestro querido director, el adicto. A ver, gracias el adicto. Ahí va, muy mal va. Es que no lo puede evitar, no lo puede evitar. No, la verdad que no. Sí, impresiona obviamente que claro, termina dando los tapones en el pecho de Rossi. No, pero aparte lo del árbitro, disentimos en todo. Es que la impresión no tiene que ser intención. Disentimos ¿no? en pues... todo. La jugada de Ibar, para él ni siquiera fue falta. La lesión de Peláez. El conjunto bohemio, aquí el remate de afuera. Defiende como puede Almirante. Y todavía no aprovecha el hombre de más. El gasto sigue siendo del equipo de Capria. Sciorilli, Poch. La lleva Poch. Se mueve Bonfigli. Sigue Poch. Bonfigli. Buscó el taco para Poch. La saca Ibar. Justo. Cruzó y rechazó, le queda de izquierda a Torres. Es un ganar al árbitro. A ver, el centro de Sciorilli. Se ve una mano en el medio del borbollón, ¿no? A ver. El hombre de Atlanta, sí. No está en la cancha, porque fue expulsado. Por eso juega con 10 Atlanta. Ahora la quiere Sciorilli, el más creativo, ante la salida de Galeano por expulsión. El disparo de Sciorilli.
bien Centeno. Bárbaro con mano. Le va a pegar Sciorilli. Acomodó el Cebolla. Me gusta, ¿eh? Ahí va Sciorilli. ¡Sciorilli! ¡Gol! ¡Golazo de Atlanta! ¡Golazo del Bohemio, el Cebolla! Sebastián Sciorilli al ángulo. De él dependía Atlanta. El más creativo, sí. ¡Sciorilli! Ahora el partido está empatado a 2 minutos del cierre de la primera parte. Golazo de tiro libre de Sciorilli. Atlanta 1, Almirante Brown 1. Extraordinaria comba del exjugador de River y Colón. Mucha rosca de derecha. Centeno adivinó, no alcanzó a sacarla. Toda la carga para Almirante, que no sabe tenerla, que tiene un hombre de más. Atlanta se lo empata. Octavo gol en su carrera para Sciorilli en sus 91 partidos. Primero en 3 con la camiseta de Atlanta. No saben cómo lo gritaron en el banco del Bohemio. Díaz Villán. Lo atora a Díaz Villán y la perdió. Sí, la perdió, se la queda. Flejenal. ¡Oh! Realmente preocupante la rusticidad de Díaz Villán. Mira el toque. Casi como si no tuviera nunca la pelota en la semana. Flejenal. Al palo derecho de Santillo, nada que hacer para el arquero. 2-1 gana Almirante, que aprovecha todo lo que le regala Atlanta. Gol 32 en la carrera de Flejenal en sus 168 partidos. ¿Sabés que justo cuando estaba por rechazar Díaz Villán, el mago le dice, ahora sí, largala? Díaz Villán se da vuelta y hace ese error, comete ese error que le cuesta el segundo. Y que se da justo cuando se cierra el primer tiempo. Pobre Atlanta, ¿eh? Mira las cosas que le pasan. Con 10 juega, lo expulsaron a Galeano. Les costó tanto empatarlo, lo logró, pero esta macana enorme de Díaz Villán, que aprovecha a Flejenal. Definió muy bien igualmente Flejenal. Este hay que remarcarlo. Señoras y señores, final del primer tiempo. Almirante Brown 2, Atlanta 1. Ya estamos de vuelta con ustedes. A la pausa, ya regresamos. Almirante llegó con riesgo. Es la primera vez que lo buscan a Román Díaz por afuera. No puede contenerlo Díaz Villán. Un centro al corazón del área, Mesa la baja. Después el Borbollón. Si lo ataca por el sector izquierdo, lo complica Almirante. Se pone en el campo de juego. Perdió la pelota roja, ya se viene Román Díaz. Almirante está para que haga el tercero, ¿eh? Román. Apoyalo, tranquilo. Rossi. Mesa en el otro palo. Mesa, qué bien que la bajó Flejenal. Flejenal, agaló Flejenal. Ay, 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 hay que pegarla al arco, Flejenal. Buen provecho, Flejenal. Qué linda jugada había armado el equipo de Isidro Casanova. Se lo perdió Almirante. Inmejorable chance. La pica Rossi. Viene el toque de Mesa habilitado. Flejenal lo quiere eludir al arquero. Le picó y nunca pudo definir. A los de blanco, Díaz Villán. Lo complicaba justo a Puch. Pasó el ataque de Díaz Villán. Puch. Ahí está Bonfili, tapó el arquero Bonfili, le quedó una y dos y no pudo ser Atlanta. Reclamamos justamente que le quede una a Bonfili, pudo haber sido el empate del 9, se lo perdió Atlanta. Gran tapada del arquero Centeno. Clave Centeno, buena arrepentización de Bonfili. El cerro, la media vuelta de derecha, Centeno que evita el empate. Almirante tiene flaquezas en el fondo, sigue siendo Atlanta. González. Bonfigli pasó al ataque. Torres, qué bien que le hizo Bonfigli. Se despertó el 9, jugó para Torres, Torres, Torres. Le queda desde el piso Torres. Y llegó Atlanta, con 10. Otra vez se anima Atlanta. Pelota para Pucho, que está habilitado. La mató bien con el pecho, buscó el centro. Almada la perdió. Ledesma definió con zurda. Rara definición. Casi igualmente es el segundo. No la esperaba. El cerro del gaucho Almada se le va por abajo de la pierna. No le permite pensar de pegarle de derecha. Fíjate, le pega con zurda y mal acomodado. Ojo que deja... Está abierto el partido, chicos, igual, ¿eh? Nico Clatniu también. Va buscando Herrera. Francés pifió otro más. Herrera para el tercero. Tapó el arquero, Herrera, tapó. Tapó Santillo, fenomenal. Está también, está Nelson González. El centro de Sciorilli, el no al arco. Otra vez Año. El rebote la quiere González. Sciorilli la puso en el travesaño. Antes fue al ángulo. En esta, en el travesaño. Lo sigue homenajeando el mago Capri. La manera de patear los tiros libres. Si bien es diestro este Sciorilli. Extraordinario derechazo del Cebolla. No quiso entrar Atlanta. Tuvo situaciones como para empatarlo. Almirante no aprovechó su momento. Fue hermoso el tiro libre, ¿eh? Con mucha rosca. Nada que hacer tenía Centeno.
Hay tres ascensos de acá a diciembre. Va tocando el mirante. La cambió toda. Bien Herrera. La jugó para Salazar. Salió Santillo. Otra vez lejos del área. Quedó pagando el arquero. Es el gol. Viene el disparo. No, 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 no. Se lo acaba de perder de manera increíble Hernán Salazar. Hay saque de meta para Atlanta, que sigue con vida. Increíble que siga con vida Atlanta. Marcan mal todos en el fondo. Santillo aporta. Lucía, que salió. Y aquí, la media vuelta por arriba del travesaño, sin precisión. En el área está Barachi. Ledesma cayó. Le puede quedar a Sciorilli. La lleva el Cebolla nomás. Ahí está, Seba Sciorilli. Qué lindo taco. Pase bárbaro. Puede ser centro atrás. Torre. No pudo Ledesma. Y hay falta después de Ledesma. Se salva Almirante. Ahora una delicia el pase con taco de Sciorilli. A pesar de la derrota, es el jugador más determinante, Sciorilli. Taco perfecto, la subida de Torres y después la falta de atrás de Ledesma. Y hay novedades en Vicente López. Segundo gol de Platense. Ortiz y final ganó Platense 2-0 a la Guay Ortiz. Pie, la jugó y ahora tira hacia la larga. Ya, sí, está habilitado. Está habilitado y está para el gol Herrera. Sobre Atlanta. El pase de Rossi. Paupérrimamente parado Atlanta. Jugado. Dio el pase tarde francés. Salió tarde Santillo. Lo define el número 18 Herrera. Lo gana 3-1. Podría haber sido más. Almirante gana ante un Atlanta con tremendos problemas defensivos.